Y bueno, como ya vieron, estuvimos avanzando acá en el bioestanque o este humedal que nos va a servir como biofiltro para las aguas grises. Y ya generamos estas plataformas. Esta es la primera plataforma, esa es la segunda y esa es la tercera, que ya sería a unos 80 centímetros de profundidad. El gran problema es que llevamos ya 3 días lloviendo, de un total de 9 días al menos que el pronóstico nos dice que va a llover, incluso con tormenta incluida. Así que, de hecho, ahora sigue lloviendo y se nos está juntando agua acá, así que vamos a tener que intentar sacar esta agua para cortar lo más rápido posible este colchón inflable que ya estaba pinchado y estaba malo, abrirlo y comenzar a ponerlo en esta zona para que esto quede impermeable. Le vamos a poner un par de piedras, así se mantiene en su posición y no entra el agua por debajo, y ahí vamos a ver cómo nos va. También estamos generando este montículo donde en el futuro vamos a tener una cascada, un juego de agua, para ir a través de una bomba de agua solar, ir haciendo recircular el agua e ir oxigenándola. Entonces acá ya tenemos 3 niveles, acá tenemos 1, 2, 3, y luego ya caería acá al bioestanque. Pero sigue lloviendo, chicos. Por la agüita, por la cañería, al menos está sonando la bomba y acá ya está saliendo, ¿eh? Vamos a poner una piedrita acá abajo para que esto no toque directamente y así se va llenando nuestro bioestanque. Y ya se viene, parece que la lluvia, acá se están juntando en las nubes y supuestamente hoy día hay tormenta eléctrica. ¡Wow! Empezó la cosa, parece. Así que ahora solamente esperar aquí a que esto se llene. Y luego con la gravilla ya vamos a comenzar a llenar toda esta parte para crear el fondo de todo este bioestanque. Y bueno, ayer volvió a llover todo el día. Incluso cayeron granizos. Y obviamente con todo el agua que cayó se siguió llenando esto. Pero hoy, a pesar de que está nublado, según el pronóstico no va a llover, al menos hoy. Pero mañana sí, hoy tenemos el día para avanzar lo más posible. Y como ven, ya pusimos algunas piedrecitas, básicamente para darle forma a este plástico negro que tenemos acá, que en realidad es súper, súper grueso, es súper resistente. Incluso yo con las manos, con ambas manos, si lo tiro, no lo logro rajar. Así que este plástico puesto doble, y además el colchón inflable que estaba roto, lo pusimos en el fondo para que resistiera bien el peso de toda esta agua acá encima. La suma de estas dos cosas nos debiese dar una membrana bastante gruesa para lograr la impermeabilidad de este sector. Ojo que es súper importante que sea gruesa y que sea resistente, porque si no, con todo este peso del agua, lo más probable es que se vaya a rajar y que tengamos filtraciones al terreno. Y en este bioestanque en particular es súper importante que no tengamos filtraciones, al menos en esta primera etapa, porque lo vamos a usar para el tratamiento de las aguas grises de la Tiny House. Y siempre tienen que contemplar que esto con las lluvias se podría rebalsar. Así que siempre deben contemplar un punto de rebalse. Ahí nosotros vamos a poner un tubito hacia allá.
cosa que tengamos, por ejemplo, el nivel del agua hasta ese punto. Pero si llega a llover mucho como acá, necesitamos poder canalizar ese exceso de agua en la dirección que nosotros queramos y no que, por ejemplo, llegue a la casa. Y ahora ya con este plástico recubriendo toda la superficie de este bioestanque, vamos a pasar a crear el suelo. Por lo general, se aplica arena y después algún tipo de grava de distinto diámetro, puede ser gravilla, puede ser ripio, puede ser bolones, pero la idea de nosotros es ocupar solamente material que nos provea el terreno que tenemos nosotros. Es así como todas estas piedras de acá han salido de la excavación del pozo profundo, y esta primera capa delgadita la vamos a usar con esa primera capa de tierra de allá. Qué mejor, venimos para acá y les muestro a qué me refiero. Es toda esta capa que tiene mucho contenido de granito molido. Como ven acá, tenemos mucha roca de granito, pero no es del granito que es denso, así que es muy fácil que se rompa y genera toda esta especie como de arenisca que nos va a servir para crear la primera capa del suelo de nuestro bioestanque. Y luego, como ya saqué ayer en la tarde, vamos a ocupar el resto de gravilla que nos queda ahí. Ya de una forma casi quirúrgica estamos sacando los poquitos que quedan ya un poco mezclados con la tierra. La estamos limpiando, sacándola y llevándola hacia allá en carretilla. Y eso nos va a permitir crear la segunda capa de este bioestanque, que además nos va a ayudar a crear este filtro de aguas grises. Y finalmente vamos a terminar con bolones como de este tamaño más o menos, para poder crear recovecos donde se puedan esconder ya sean insectos acuáticos o incluso ranitas o sapos. Y segundo, que esta tercera capa nos va a ayudar a crear una superficie donde se puedan agarrar toda la vegetación que vamos a poner en el bioestanque. Así que dicho eso, chicos, nos vamos a poner manos a la obra. Y esta es la consistencia más o menos de lo que vamos a echar acá como primera capa de este sustrato, que como ven es como arenita, gran parte de granito molido, que está ideal, primero que todo, para hacer presión en este plástico y además de generar una superficie que nos amortigüe todo el resto de las piedritas que vamos a poner arriba y que estas no rajen el plástico. Así que esto lo vamos a seguir trayendo desde allá de la montaña del pozo y la vamos a ir ubicando inicialmente en esta zona acá, que es la primera etapa de este biofiltro. Cuando terminemos acá, vamos a pasar al nivel de ahí abajo. Así que dicho eso, chicos, ahora sí que sí, nos vamos a poner manos a la obra.
Y bueno chicos, aquí tenemos los materiales para hacer nuestra trampa de grasa de dos cámaras, que como ven los materiales son muy muy sencillos de conseguir. En este caso vamos a reutilizar dos tinetas de pintura que utilizábamos para riego acá, a las cuales en los costados vamos a hacer dos perforaciones, una aquí y otra acá. En este caso lo mismo, una aquí y otra acá, que vamos a hacer ahora utilizando este taladro y una broca de copa, que normalmente son para metal, pero en este caso lo vamos a utilizar para plástico. Como vamos a atravesar estas perforaciones utilizando estas salidas de estanque que tienen rosca, que están hechas por lo general para recipientes cuadrados con paredes lisas, en este caso nos va a servir de igual forma. Obviamente lo que van a ver hoy en cuanto a conexiones podrían simplificarlo un poco, pero son las conexiones que logré conseguir acá y voy a tener que hacer un par de conexiones extra para hacer reducciones, porque lo ideal sería pasar acá con tubería de 40 milímetros o de 50 milímetros. En este caso vamos a pasar con conexiones de 32 milímetros o una pulgada. Y si esta toma de acá es de 32 milímetros y esta de acá también, el hilo lo vamos a lograr pasar por una perforación de lo que tiene la broca acá, 44 milímetros o una pulgada 3 cuartos. Entonces, las perforaciones las hacemos con esta broca de 44 milímetros y luego podríamos pasar por ahí perfectamente el hilo de esta salida de estanque de 32 milímetros. Acá la lógica de funcionamiento es bastante sencilla. Por este lado va a entrar el agua y por allá al final va a salir. La idea es que esta doble cámara separe la mayor cantidad de grasas y de materiales pesados que van a precipitar hacia el fondo. Y esto lo vamos a lograr simplemente con una diferencia de niveles en los tubos, tanto de salida por un lado como de entrada del siguiente. Para eso vamos a usar estos codos y ti, que ya les voy a mostrar cómo las vamos a utilizar. Ahora vamos a tomar la broca y vamos a hacer la perforación que nos falta en este lado. Y ya con las dos perforaciones en cada una de las tinetas, vamos a proceder a abrir una de las conexiones de estanque o salida de estanque. Y esta parte con la gomita la vamos a pasar por un lado y ahora la vamos a pasar por el siguiente. Y luego esta parte la enroscamos acá y ya nos quedan conectados los dos recipientes a través de esta conexión o salida de estanque. Y ahora vamos a hacer lo mismo con estas dos salidas de acá. Y listo, ya tenemos la entrada a nuestra trampa de grasa de doble cámara y la salida por este otro costado. Recordemos que por este lado vienen las aguas grises de nuestra casita, la Tiny House, que primero pasan por una pileta, que todo eso lo vamos a mostrar en otro video cuando instalemos esto de forma ya definitiva y les muestre todo el sistema cómo funciona. Pero por ahora les quiero mostrar esta trampa de grasa, que de verdad es súper sencilla de hacer. Entonces aquí este juego de niveles que les había dicho es que cuando ingresa el agua a la primera tineta, podríamos hacer directamente que caiga el agua a través de esta salida, pero podría generar cierta turbulencia aquí y que va a hacer que pase más material sólido de lo que queremos hacia la siguiente cámara. Así que lo que vamos a hacer es utilizar un pedacito de PVC y un codo. Entonces acá lo pondríamos de esta forma y la boca iría con mayor delicadeza porque saldría directamente hacia el agua, no en la superficie. Así que con adhesivo de PVC la vamos a pegar. Lo vamos a pegar acá con el codo apuntando hacia abajo y luego en la conexión hacia la otra cámara vamos a utilizar nuevamente un pedacito de PVC, una T que le vamos a poner de esta forma y luego un trocito que sea más o menos de la mitad del alto del primer recipiente, y esto lo vamos a conectar acá y lo pondríamos de esta forma. Acá recuerden la parte larga que tiene el tubo hacia abajo. Acá en la segunda cámara podríamos hacer exactamente lo mismo, dejarlo abierto o bien poner nuevamente un pedacito de tubo y un codo. En este caso lo vamos a dejar así, libre. Y para terminar, en este lado acá vamos a replicar esta conexión de acá. El pedacito de tubo corto, la T, y el pedacito de tubo nuevamente de 32 milímetros. Y nuevamente con el tubo hacia abajo la ponemos en su lugar. Y esa es toda la ciencia del funcionamiento de esta trampa de grasas de doble cámara. Ahora para la unión hacia nuestro sistema, ya que nuestro sistema viene con tubo de 50 milímetros y va a salir con tubo de 50 milímetros, voy a tener que hacer esta serie de reducciones de 50 a 40, de 40 a 32 y finalmente un terminal con hilo externo para poder enroscarlo acá. Y lo mismo por este costado de acá, usaríamos este terminal con hilo externo para enroscarlo acá. Y aquí conectarlo hacia el desagüe de nuestras aguas grises. Entonces, por acá vendrían las aguas grises,
que ya vienen con jabón, champú y detergente que son biodegradables. Esto nos ayuda bastante que el tratamiento sea mucho más sencillo, pero también traen las grasas del lavaplatos. Recordemos que para no saturar este sistema y no tengamos que estarle haciendo mantención a cada rato, necesitamos limpiar muy bien los platos antes de lavarlos. Todo lo resto de comida se van a la compostera, a los animales, los como nosotros, lo que sea, pero acá tenemos que evitar que lleguen. Entonces todos los posibles sólidos, materiales más pesados, van a decantar y van a caer allá abajo, se van a quedar allá abajo. Y todas las grasas van a quedar flotando acá arriba. Recuerden que las grasas se separan del agua. Perdonen chicos que nuestros vecinos pusieron el generador a benzina, así que van a escuchar un poquito de ruido de fondo. Pero básicamente la grasa queda flotando acá, los sólidos allá abajo y el agua más limpia va a quedar aquí al medio. Entonces por eso este tubo llega solamente hasta la mitad del recipiente, que es donde va a tomar el agua. Entonces por acá va a pasar el agua hacia la siguiente cámara, donde va a ser el mismo proceso que acá, pero de una forma ya más depurada, porque esto hizo la primera etapa. Acá el agua ya va a llegar bastante más limpia y volvemos a separar los posibles sobrantes de grasa acá arriba, el material más sólido y pesado allá abajo y el resto de agüita pasa por acá. Y es aquí donde finalmente se uniría a nuestros biofiltros, que les voy a mostrar más adelante cómo va a funcionar, y todas las plantas filtradoras que vamos a utilizar en este lugar. Y miren lo que me encontré acá, una alacrán hembra que está preñada, parece. Gordita. Y acá ya tenemos hecha la perforación en la tierra con la forma de las dos tinetas, así que sencillamente la ponemos acá orientada, como ya le había comentado, en la orientación que dijimos, que por acá entra, la toma desde abajo, pasa a la siguiente cámara, la vuelve a tomar desde abajo y continúa el sistema hacia el biofiltro. Ahora sencillamente unimos el desagüe de nuestra casa a este tubo y ya continuamos de aquí hacia allá en el próximo video. Y listo chicos, como ya vieron, está conectado a la casa y está funcionando nuestra trampa grasa de doble cámara. Ahora bien, la gracia es que pongamos estas tiacas que nos van a servir de cámara de inspección. Entonces, si es que esto se llegara a tapar, simplemente le metemos un palito, alguna varita y destapamos el conducto y ya de nuevo comienza a funcionar todo. Como vieron, le hicimos las ranuras para que se pudiese drenar el agua. Y la primera capa de sustrato que vamos a agregar acá va a ser arena gruesa, que es esta arena de playa. Así que la vamos a agregar abajo como una cama. Luego vamos a poner las plantitas con varias piedritas que son porosas como esta, que es volcánica. Y también vamos a utilizar ladrillos como este, que son ladrillos fiscales, los más baratos. Aquí encontramos un par botados, están molidos y estos los vamos a ubicar acá. Luego les voy a comentar bien para qué sirve todo esto y cómo va a funcionar. Así que dicho eso chicos, nos ponemos manos a la obra.
acá tenemos unas plantas acuáticas que vamos a ir soltando acá y las vamos a ir depositando en el agüita. Hay harta aquí, así que tenemos de sobra. Además que se propagan súper rápido, así que esto de a poquito se va a ir poblando toda la superficie del agua. ¡Wow! Se me cayeron. Ahí va otra. Otra. Miren qué linda. Se va el agua. ¡Wow! Por acá tenemos más cola de caballa que nos conseguimos. Tenemos papiro. Y también tenemos esta flor de loto. Que, miren, viene con un montón de tierra, con unas raíces súper buenas. Y con muchas, muchas ramitas y hojas. Así que ahora las vamos a tomar y las vamos a ubicar en su lugar, ya dentro del estanque. Entonces, amigos, ya con nuestras plantitas aquí instaladas en nuestro biofiltro y entendiendo que desde acá viene el desagüe de aguas grises, que obviamente primero pasó por la trampa de grasas, viene para acá y llega a esta primera parte de nuestro biofiltro, que como vieron, en esta tubería la separamos en varias secciones, le hacemos perforaciones para que pueda drenar de forma uniforme en todo este sector, agregamos varios materiales porosos. Que sean porosos es muy importante porque en esos poros se van a adherir algunos microorganismos que nos van a ayudar a degradar algunas impurezas del agua. Luego también tenemos varias plantas que nos van a servir como plantas filtradoras. Es muy importante que sean plantas que puedan vivir en un entorno saturado. O sea, que estén con agua de forma permanente. O sea, por ejemplo, esa lavanda que tenemos allá afuera del biofiltro, que claramente es una planta de secano y que su necesidad de agua es bastante poca. Si llegamos y la ponemos acá, lo más probable es que se pudra y se termine muriendo. Acá, con lo que ustedes vieron en el video, en la parte anterior del video, tuvimos que hacer una serie de cambios acá estratégicos en cuanto a las plantas. Básicamente porque los narcisos, a pesar de que iban a funcionar bastante bien para filtrar, son de hojitas demasiado delgadas. Entonces, durante el invierno, como acá todo esto se congela, lo más probable es que iban a morir. Así que la cambiamos por plantas como los lirios, que tienen hojas bastante más gruesas. Y pusimos también más papiros allá y algunas plantas de papa, que también tienen hojas gruesecitas y han andado bastante bien. Entonces, aquí las plantas van a hacer varias funciones. La verdad, hay un montón de procesos biológicos, químicos y físicos que pasan aquí, que los podemos explicar con mayor detalle en un video más adelante, pero a grandes rasgos. Primero tenemos el material poroso, que ya les comenté, donde se van a adherir microorganismos. También en las raíces de estas plantas se van a adherir microorganismos que nos van a ayudar a degradar las impurezas del agua. Además, tanto las raíces como estos microorganismos nos van a ayudar a fijar ciertas impurezas y metales para que no continúen hacia la siguiente parte de nuestro biofiltro, que ya es el estanque. Y las plantas también van a hacer una función de reducir el caudal que viene desde acá y que va a terminar como resultante allá. Bueno, como bien saben, las plantas necesitan agua para vivir, pero también lo que hacen es tomar agua desde las raíces y transpirarlas a través de sus hojas. Entonces, el agua que ingresa acá no va a ser la misma que termina allá, porque todas estas plantitas van a evotranspirar el agua, lo cual va a ayudar a mantener mucho más fresco todo este ambiente. Entonces, no solamente estamos generando un ambiente acá abajo propicio para que funcione bien este biofiltro, sino que también estamos generando una cierta humedad ambiental para que todo el entorno se vaya desarrollando de forma correcta, todo esté mucho más verde, vaya creciendo este pastito que nos va a retener mucha humedad y nos va a ayudar que arbolitos como este canelo de acá o este coligüe vayan teniendo siempre reserva de agua acá en el sustrato, estén súper felices y que vayan creciendo para que luego nos vayan generando sombra
en este bioestanque. Así vamos a reducir la aparición de algas. Y por supuesto ahí tendríamos un agua de mejor calidad para que pueda albergar algunos insectos, quizás también sapitos y ranas. Y otra gran ventaja es que las plantas desde sus hojas toman oxígeno del ambiente y la inyectan hacia abajo por sus raíces. Es por eso decimos que algunas plantas oxigenan el agua. Y aquí esta inyección de oxígeno hacia abajo va a favorecer el desarrollo de estos microorganismos que nos van a ayudar a degradar todas las impurezas, como ya lo dijimos. Y si tuviera que nombrarles algunas plantas que de verdad yo recomiendo así a ojos cerrados, tenemos los lirios, tenemos la cola de zorro, tenemos la cola de caballo, que estas dos se propagan con mucha facilidad, y tenemos el papiro también. Acá tenemos nuestra flor de loto, que hace un par de días había abierto esa flor de allá y está maravillosa. Entonces chicos, en una situación normal sería bastante inadecuado que botemos nuestras aguas grises a un cuerpo de agua, porque obviamente lo vamos a estar contaminando y afectando la vida en ese entorno. Pero como es este caso, si la vertemos en un cuerpo de agua controlado, podríamos tomar esto, que era un desecho, y convertirlo en un recurso. Un recurso para tener un entorno verde muy bonito, además para poder enfriar todo este entorno, y por supuesto, tener una reserva de agua en caso de sequía o en caso de cualquier eventualidad. Y obviamente, si hacemos este tratamiento de aguas grises, evitamos saturar los sistemas de alcantarillado si viviéramos en la ciudad, por ejemplo, o para la gente que tiene fosa séptica, evitaría saturar su fosa séptica incluyendo las aguas grises, que son súper fáciles de tratar. Es decir, solamente le meten las aguas negras de su casa. O finalmente, como es nuestro caso, que no generamos aguas negras porque tenemos baño seco, reutilizamos los desechos sólidos del baño para hacer compost, la orina para hacer fertilizante, y las aguas grises de lavamanos, lavaplato y ducha vienen por este sistema de aguas grises y terminamos tratándola acá en nuestro biofiltro. Y por supuesto, si aún no forman parte de esta linda comunidad de sustentables, acá les dejo el botón de suscribir, así que solo tienen que pinchar ahí y activar la campanita para que no se pierdan ningún aporte de nuestro canal. Y por acá te voy a dejar la lista de reproducción con todos los videos sobre este biofiltro de aguas grises. Sin nada más que decir, amigos, me despido. Chau.